la mañana de hoy nos encontramos en Plaza Departamental y podemos ver desde ayer que estaba este tráiler ya instalado, porque hoy comienza a funcionar los distintos ministerios que conforman el gobierno de la provincia de San Juan. Aquí lo vas a poder encontrar y subsanar todo tipo de preguntas, dudas que tengas con respecto a todos los ministerios, ¿no? Subsidios para aquellos que son emprendedores, para aquellos productores. También, bueno, algún tipo de consulta con el tema de las jubilaciones que nos consultaba, para aquellos beneficios con discapacidad, para personas que tienen algún tipo de discapacidad. Comienza a funcionar a las 10 de la mañana y termina a las 2 de la tarde el trabajo que van a estar realizando aquí en Plaza Departamental, una bajada, ¿no? Para que los ciudadanos puedan estar allí, ¿no? Sacándose todas las dudas con respecto al gobierno y no tener que trasladarse a Capital de San Juan por distintas situaciones. Mañana jueves también, la cita es para las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, así que si no podés venir a acercarte hoy, bueno, mañana lo vas a poder hacer. También nos llama mucho la atención que están hermoseando, ¿no?, nuestra Plaza Departamental, debido a que este próximo sábado 16 de octubre se lleva a cabo la inauguración del templo arquidiocesano San José de Jáchal. Así que están trabajando ahí los muchachos, cortando el pasto, el césped, y nos vamos a acercar también hacia lo que es el templo arquidiocesano para ver cómo se está llevando a cabo y ultimando los detalles con respecto a esta próxima inauguración. Bueno, y estamos enfrente del templo y podemos ver que también, bueno, la gente del municipio está cortando ramas de estos árboles, de estos pimientos, ¿no? Para, bueno, que la gente tenga una mejor vista de esta obra que va a quedar ya lista, puesta para todos los hachalleros y hachalleras el próximo sábado, domingo. Me imagino que todo el mundo concurrirá a misa. Mucho trabajo que se está realizando en este día, miércoles, en el departamento de Jáchal. Bueno, podemos ver, está a la vista de todos aquellos que pasamos. Vamos a tratar de acercarnos con el zoom. Bueno, es increíble todo esto que está ocurriendo acá en el departamento de Jáchal. Hecho que quedará en la historia, ¿no? Acá están los trabajadores municipales. Canto 4 va a estar el sábado acá en esta inauguración, también el coro de Salta, interpretando la misa criolla. Un acontecimiento donde Jáchal se va a preparar, donde todo el mundo va a poder concurrir acá a la plaza. Y es por eso que, como te decía, para no obstaculizar la vista de todo el público, se está quitando todas estas ramas de estos árboles. Con uno de los trabajadores municipales. Buenos días para Radio Norte. Hola, ¿cómo le va? Bueno, bien. Recién le preguntaba, están trabajando desde muy temprano, a las 8 más o menos han arrancado, ¿no? Sí, ahí empezaron un chico por el lado del Banco San Juan. Es una poda de... Luego se va a colocar luminarias nuevas. Luminarias nuevas. Bueno, y este parte de la iglesia, bueno, ya la inauguración. Claro, esto me imagino que para que no obstaculice la vista al público, ¿no es cierto? Claro, cuando vengan. Sí, es una poda lo más bella que se puede. Ya está. ¿Van a seguir por el centro de Jáchal o solamente acá en Plaza Departamental? No les sabría decir esta parte. Gaby, ¿esta parte nada más? Claro, la parte del municipio, claro. También. Así que. Bueno, ¿ansioso por la inauguración? Sí, claro. ¿Va a venir usted? Sí, por supuesto.
Bueno, la verdad que sí, todos, ¿no? Yo creo que es un hecho, un acontecimiento histórico que va a quedar para todos acá. Sí, así como ves que como quedó todo. Así que... Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a tratar de hablar también con algunos otros de los trabajadores. Acá nos encontramos con también un colega. ¿Cómo le va, Roberto? ¿Cómo anda? Qué gusto me da verte. Bueno, también... Muy buenos días. Muy buenos días. También, bueno, haciendo eco, ¿no es cierto?, de todo esto que está ocurriendo acá en la plaza, ¿no? Sí, creo que esto se lo merece nuestro patrono, San José. Sí. Porque lo llevamos en el corazón. Y creo que la limpieza, el orden, por esto tan bonito que van a hacer, me parece lo más importante. Que limpien, que ordenen, que pinten. Ya que entendemos que va a venir mucha concurrencia el sábado. Viene así... mucha prensa provincial, Roberto. Sí, sí. Y bueno, también de otras provincias. Y también artistas, que también le atrae a la gente, como Canto 4, va a estar también el coro. Así que yo aprovecho para mandar un saludo a toda la inmensa audiencia, a tu equipo de trabajo, Eli. Y bueno, y que siga adelante con esto tan bonito que puedes hacer, llevar siempre los reportajes, todo lo que pasa en nuestro departamento y en este caso tan especial, esta fecha de inauguración de nuestro templo, el Monumento Histórico Nacional. Exacto, así que es así. Eso quería compartir, Eli. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. Lo dejo así, termina adelante, de hacer su adelante. Trabajo sí, para sí. que todo el mundo se entere de lo lindo que está quedando nuestro gracias, departamento, Eli. E invitar a todos los turistas, porque sí, se hace activar el turismo interno y esto va a ser una gran atracción, ¿no? Sí, sí. Gracias, Eli. Muchas gracias. Ahí estuvimos entonces también con nuestro amigo Roberto. Y bueno, esto es lo que se está viviendo acá en Plaza Departamental. Y vamos a estar mostrándole distintos videos para que vayan viendo el minuto a minuto cómo va quedando en esta previa que estamos viviendo con mucha emoción los fachadieros del próximo... la próxima inauguración del Santuario Arquidiocesano de San José de Hachal.